Situación terrible en Japón. Noticia de último minuto. Al menos unas 20 personas están desaparecidas tras un fuerte deslizamiento de tierra. Hay preocupación con lo que está pasando. Como dijimos, es una noticia en desarrollo. El deslizamiento de tierra se dio en Atami, prefectura de Shizuoka, Japón. Este día, 3 de julio. Este deslizamiento de tierra ha afectado una popular ciudad turística en Japón y, como les comentamos, hay al menos 20 personas desaparecidas. Además de esto, varias casas fueron arrasadas y otras completamente enterradas por este deslizamiento de tierra que ocurrió luego de varios días de fuertes lluvias. Las imágenes muestran un torrente de barro arrasando algunos edificios y otros enterrados en Atami, que está ubicado al sureste de Tokio. Personas huían mientras se estrellaban contra una carretera en la ladera. Las personas que estaban en el lugar dicen que escucharon un sonido horrible y luego vieron este deslizamiento de tierra fluyendo hacia abajo mientras los rescatistas instaban a la gente a evacuar rápidamente. Muchas personas decidieron ubicarse en terrenos más altos luego de ocurrido este fenómeno. El deslizamiento de tierra ocurrió este sábado 3 de julio alrededor de las 10:30 de la mañana. Más de 2.800 hogares en la región quedaron sin electricidad. Y de acuerdo a videos que han sido publicados en redes sociales, se mostró una enorme mezcla de barro y escombros deslizándose lentamente por una carretera empinada y casi envolviendo a los automóviles que se alejaron antes de que llegara el torrente más rápido y devastador. Producto de esto, el primer ministro se reunirá con los ministros más tarde en una reunión extraordinaria para discutir este desastre y los daños relacionados con la lluvia. Gran parte de Japón se encuentra actualmente en una temporada de lluvias que dura varias semanas y a menudo provoca inundaciones y deslizamientos de tierra. Por otra parte, los expertos han dicho que el cambio climático está intensificando este tipo de fenómenos porque una atmósfera más cálida retiene más agua, lo que resulta en lluvias mucho más intensas. Lo que se sabe hasta el momento es que la policía y los bomberos están ahora buscando a las personas desaparecidas, ya que los funcionarios de Shizuoka pidieron ayuda al gobierno nacional para poder ayudar en esta situación de suma emergencia. También la operación ferroviaria cerca del lugar de este desastre se tuvo que suspender mientras los rescatistas y otros personales de emergencia recorren el área en busca de sobrevivientes. Como les comentamos, durante las últimas 48 horas en Japón se han registrado lluvias torrenciales sin precedentes, principalmente en la prefectura de Shizuoka y en la prefectura de Kanagawa. Esto ha llevado a las autoridades locales a alertar sobre posibles inundaciones y desastres relacionados con los sedimentos. También una persona resultó herida en Kanagawa luego de que un deslizamiento de tierra provocara el vuelco de un vehículo. Según lo que ha informado la Agencia Meteorológica Japonesa,
se espera que las lluvias continúen en varias zonas de Japón durante los próximos días. Como vemos, una triste situación que se está viviendo en Japón. Casas dañadas, cortes de energía eléctrica, árboles caídos, situación penosa, personas desaparecidas, mascotas también. Como ustedes ven, es realmente catastrófico lo que ha ocurrido este día 3 de julio. Diferentes desastres naturales están acompañando últimamente a nuestro planeta. Este 2021 ha sido realmente catastrófico en cuanto a terremotos, a erupciones volcánicas, deslizamiento de tierra, socavones que han aparecido en diferentes partes del mundo. Es decir, estamos viviendo una situación bastante compleja a nivel mundial. Según algunos testimonios, un hombre en el santuario de Isusan dijo: se produjo un deslizamiento de tierra en el lado oeste del santuario y hubo un ruido fuerte. Vi que muchas casas, postes de servicios públicos estaban siendo arrastrados. Muchas personas fueron evacuadas al centro comunitario en la ciudad, tan lleno que no pude entrar. Las personas dijeron que el flujo de escombros golpeó la casa también. Un hombre de unos 30 años que estaba ubicado en el hotel aproximadamente a un kilómetro del sitio de flujo de escombros en la ciudad de Atami dijo que el área donde ocurrió el desastre del deslizamiento de tierra está en una colina y se puede ver el mar. Es un área donde las casas están alineadas. Después de la noche del 2, escuché un radio llamado a los ancianos a evacuar. Parece que algunas personas estaban evacuando temprano porque era un área con muchos ancianos. En el hotel había dos flujos de escombros alrededor de las 10:30 y al camino a Tokio estaba dividido por el flujo de escombros, lo que hizo imposible conducir, pero afortunadamente no hubo clientes que vinieron en automóvil. Triste situación que se está viviendo en Japón. Recuerden que pueden apoyarnos compartiendo este video para que llegue a más personas. Suscríbanse al canal para que estén al tanto de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Acá en KL Videos te informamos de todo. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok. Búsquenos como KL Videos. Recuerden también que pueden apoyarnos a través de Facebook. Únete al canal en el botón Join o Unirse para que sean parte del Club KL. Un abrazo muy grande a toda la familia. Estamos con esta noticia que es en desarrollo. Cualquier cosa que pase te la vamos a contar. Así que quédate muy atento a nuestro canal. Por eso es importante que presiones la campanita para estar al día con todas nuestras noticias. Hasta pronto. Nos vemos. Se despide acá KL.